En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 9, gente. 11, 9, me gana de nuevo el chat. Me toca regalar suscripción. Me toca. Las Palmas Leganés arrancamos, ¿eh? Y Las Palmas al 82%, ¿eh? Las Palmas al 82%. Yo aquí voy a decir Las Palmas también, gente. Las Palmas, la verdad que me parece muy buen equipo. Esta temporada, de momento, están haciéndolo muy bien. Lugo a la vez. La Peña dice a la vez. En el Anxo Carro, además. Así de chill. Venga, va, os llevo la contraria. Voy con el Lugo. A tomar por culo. Burgos Oviedo. Buah. ¿Habrá gol del Burgos, gente? Si Gaspi marca contra el Oviedo, ¿vale? Y el Burgos gana al Oviedo, el próximo jueves, en el próximo directo de predicciones y tal, regalo 5 subs. Si marca Gaspi y gana el Burgos, oferta de la semana. Si marca Gaspi y gana el Burgos al Oviedo, regalo 5 subs. Podéis clipearlo, podéis hacer lo que queráis con ello, lo vais pillando, se lo mandáis a Gaspi, lo que queráis. Si marca Gaspi y el Oviedo pierde contra el Burgos, regalo 5 subs el próximo jueves aquí, en esta sección. Dicho queda, ¿eh? Subimos la apuesta. No solamente serán 5 subs si gana el Burgos y marca Gaspi. No, será que serán 5 subs por cada gol de Gaspi. Si Gaspi hace hat-trick y gana el Burgos, son 15 subs. Ya toman por culo. Y me la pela. ¿Entiendes? A la Gaspi. Ahí te dejo el marrón. Ahí queda la cosa. La encuesta dice Burgos. Y vamos, obviamente, con el Burgos en el planteo fuertes. Fuertes. Póker, 20 subs. Ahí queda la cosa. Dicho y hecho. Cartagena-Albacete, gente. 63% al empate. Os noto aquí. Bueno, Cartagena está con 6 puntos. En casa del Cartagena, el Cartagena tiene un equipín menos, 6-6. Es que encaja bastantes goles el Cartagena, ¿eh? Venga, va. Me tiro a localía, venga. El Albacete ya tiene que deshinchar ya. Ya tiene que deshinchar, que van con el pecho. Pero hinchadísimo, ¿eh? Hinchadísimo van. Levante Villarreal, venga. Dejar la tontería si Gaspi marca Levante. Y el Burgos gana y manda a callar al Oviedo, el lo regalza 30 sub. Claro, no, solo 30, ¿no quieres mejor 300? Te jode. Yo voy a decir empate, gente. Voy a decir empate. Sporting Racing, amigos. A ver qué sale en esta encuesta. 86% la gente confía en el Sporting de Gijón. Vale. Mirandés Andorra. Empate. Yo digo Andorra. Mi próxima casa. Tengo que empezar a confiar, chicos, como comprenderéis. Tengo que empezar a confiar en mi próximo país. Ibiza-Tenerife. Duelo Canarias contra Baleares. No lo recuerdo, pero bueno. Venga, Ibiza-Tenerife. ¿Qué sale en la encuesta? Tenerife. Hostia. Estáis bien, ¿no? Yo voy a decir empate. No veo ninguno que tal. Ponferradina-Zaragoza. Ponferradina al 54%. Bueno, Ponferradina, ¿eh? Yo voy a tirar otro empate. Ponferradina, segundo partido consecutivo en casa, ¿eh? Yo voy a tirar un empate ahí, gente. ¿Qué queréis que os diga? Huesca-Málaga. Uf. Punto entre los dos de diferencia. Yo ya os lo digo. Ni me complico. Empate. No me fío de ninguno de los dos, tío. Pero ninguno de los dos me fío, ¿eh? ¡Uy! ¡Gastáis un doble! ¡Al Huesca-Málaga! ¡Gastáis un doble! ¿Huesca o Málaga? Bueno, pues yo pongo empate o Huesca. Vale. Local o empate. No sé yo si el Málaga tal. Y Eibar Granada. Empate decís. Yo voy a tirar a Granada, ¿eh? Me la juego. Me la juego al visitante. Me la juego aquí. Me la juego aquí. Al 38% decís empate. Arrancamos con un Girona-Valladolid. No sé con quién ir este partido, la verdad. ¿Vosotros con quién vais? O sea, ¿quién os fastidiaría menos que ganara? ¿Doble ya? ¿Girona o empate? Joder, un doble ya. Girona, empate.
Bueno, yo voy a votar entonces un Girona-Valladolid, venga. No hay empate. Radio Valencia. Segundo partido, encuesta nueva. Valencia al 71%. Vale. Os sigo. Español-Sevilla. ¿Qué ponemos aquí, amigos? ¿Qué ponemos aquí? Lopetegui en la cuerda floja, el Español con Braithwaite Nazario. Yo me la juego ya, mira. Ya os lo pongo ya, Español. Yo ya me tiro al Español de frente. ¿Qué pasa, Davo? Español al 53% sale en esta encuesta. Vale. Cádiz-Barça. Bueno, amigos. No sé si hacer esta encuesta siquiera, ¿eh? La hago por... ¿sabes? Ay, Dios mío. Bien, Chema, joder. Bien. 65% al Barça. Athletic vs Celta de Vigo. Tienes razón. Athletic al 47% contra el Celta. Athletic. Bueno, Real Madrid-Mallorca, ¿eh? Chavales, aquí al fondo en la mesa de al lado del gallego Corsi, hay sitio pa' tres, hay patatuques puros, rayas putes de tú, un PCO y sobre todo pa' pasta. Voy a empezar a llamar a la policía, no quiero putes ni droga en el mi bar. ¿Eh? Que luego aquí el marrón se lo come el menda. Os aviso, ¿eh? Madrid al 45%, estaba claro. Elche Athletic Club. Sí, Athletic Club al 63%. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Que no estoy viendo. Probablemente meta... ¡Hostia! Al 89% Real Sociedad. ¡La Virgen Santa María de Dios! ¿Tanto? Hostia, yo voy a decir un empate, ¿eh? Pero... ¡Hostia, tanto! Vale, Getafe está ahí abajo, tal cual, pero... ¡Hostia, jueguen en el Alfonso! Betis-Villarreal, partidazo. Sí, modo carrera jugador, quiero hacerlo. Betis al 55, ¿eh? Aquí es que están los dos muy bien, ¿eh? Pero yo aquí voy a tirar de Villarreal. Y mira que creo que el Betis tiene opciones, pero es que el Villarreal también, cuidado, ¿eh? Y último partido, Almería-Osasuna. Ninguno, Osasuna. Si no, no tiene sentido eso, ¿eh? Si hablaban del Valencia y del Betis. Voy a decir Osasuna también. Así queda, compañeros, la cosa. El jueves que viene veremos quién acierta más, quién acierta menos y veremos si tengo que regalar una sub o no. Como ahora mismo que tengo que regalar una sub. Dejadme preparar el robot para que os traque. Vaya heavy. El opera, no cierres que me estoy metiendo lo que queda en el baño. Dame un minuto, leña, y ponme un cacharro para cuando acabe y actívame la máquina del tabaco. ¡Oh, Dios, el Moji! Pide más que su puta madre. Vale, para participar en el sorteo de la suscripción gratuita del día de hoy, tenéis que escribir en el chat la palabra que os voy a poner yo a continuación ahí escrita, ¿vale? ¡Pasta, pasta, 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 pasta! ¡Pasta, pasta, 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 pasta!